El usuario no es un observador, sino que es un participativo de esta arquitectura. Entonces es una arquitectura que tiene muchos movimientos, que tiene mucha dinámica del usuario, que el usuario, digamos, está en constante cambio para completar la obra. No está completa hasta que el usuario participa. Ajá. Entonces, es un proyecto de tesis que lo hice muy rápido y digamos que le metí mucha cabeza y lo argumenté desde una filosofía personal. Y se dio bastante rápido por la pasión, o sea, porque surgían las ideas y estaba todo muy claro. Entonces, después participé representando a mi facultad en la Bienal de Quito y ahí obtuve la medalla de oro con ese proyecto. Es un proyecto que me acompañó bastante tiempo porque yo acabé la tesis en el 2007 y participé con ese proyecto en las mejores tesis del mundo en el Archiprix Montevideo 2009. Entonces, que digamos que más o menos me acompañó 3 o 4 años, no sé, como mostrándose y conociéndose. Los recursos, digamos que son dos cosas distintas, los recursos por un lado y por otro lado la materia. Digamos que son circunstanciales. Digamos que hay necesidades que llevan a trabajar con pocos recursos. Digamos que a veces uno no tiene el dinero y tiene que gestionarse el poder hacer arquitectura. Entonces, en ese marco uno aprende a trabajar con lo que tiene y aprende a moverse para conseguir eso. Entonces, después hay otro punto que es el aceptar todo tipo de material, que con todo se puede realizar cosas. Entonces ahí se amplía el mundo, digamos que uno puede adquirir cualquier objeto y lo puede transformar en arquitectura o ya sea en diseño. Lo lúdico es, yo me divierto mientras hago porque digamos que rompo los esquemas en cuanto a que me pregunto cómo podrá ser una escalera o cómo podrá ser una circulación y me replanteo eso. Entonces descubro y me sorprendo, o sea, sale algo totalmente fuera de lo común. Entonces, sí, yo me divierto un montón. Y después la idea es que el participativo, o sea, que sea un usuario participativo y que él también disfrute.